Hola Darío, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por venir. De nada, Julieta. <laughs> ¿Cómo fue tu formación? Trabajando sobre todo. Yo no soy un actor de formación ni académica, ni mucho menos. Yo empecé en Rosario, en un grupo de teatro, eh, en el que me enseñaban cosas, podría decir que bastante elementales en cuanto a la técnica y eso. Eh, pero, en lugar en el que aprendí algo que es muy difícil de enseñar y que es la pasión por este laburo. El, el maestro que yo tuve en, en Rosario, Héctor Barreiros, era un tipo que con su acción este, te enseñaba de qué se trataba esto. Como en todos los grupos de teatro, no todos los que estábamos ahí lo hacíamos con la intención de dedicarnos o de, o de al menos intentarlo, ¿no? Hay otros motivos que, que llevan a veces a la gente a tomar clase de teatro. Entonces, entre los que estábamos ahí, yo sentía que para hacerlo había que hacerlo de esa manera. Y, y luego, cuando vine a Buenos Aires, trabajé, trabajé. Hice algunos cursos de, 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 de estos seminarios cortos con grandes maestros, pero yo nunca los nombro porque pareciera que quiero chapear, que yo estudié con... yo no estudié, la verdad que con ninguno, me da. No, no, no los nombro porque podrían decir, hey, vos conmigo estuviste dos meses que vos no estudiaste conmigo. Y es ¿sí, verdad. No, no puedo decir que fui alumno de, de ninguno de esos maestros con, a los que me acerqué porque los admiraba y los sigo admirando. ¿Y cómo sos para elegir los trabajos a la hora? Bueno, en algún momento seguramente tuviste que, que trabajar para vivir, y en algún momento pudiste elegir o, o seleccionar, como dijo hace un rato Blanco. Este, ¿cómo, ¿cómo sos para elegirlo? ¿Qué te seduce? ¿Qué te lleva a, a tomar la decisión de un proyecto? Yo sigo trabajando proyecto? para vivir. Este, uh -huh. eh... A veces tengo ganas de no trabajar más. <laughs> eh, no, en realidad los actores hacemos lo que podemos y algunas veces podemos hacer lo que nos gusta. Esto es así, lo sabemos todos. Yo desde, desde hace un tiempo me, me puedo dar el lujo, entre comillas, de elegir lo que hago y por qué. Eh, las temáticas, ¿de qué se habla? Eh, ¿Para qué? ¿Para qué se va a contar lo que se cuenta? ¿Con quién trabajo? Eh, ¿Qué equipo se forma de trabajo? ¿Con qué director? ¿Con qué compañeros? Eh, el teatro, el cine, también la televisión, yo creo que son actividades que cuesta mucho hacerlas y que no se merecen, eh, con todo ese trabajo, hacer pavadas subirse a un escenario para contar algo que no... Nada, yo no, yo no pretendo cambiarle la vida a nadie, ni, ni romper lanza, ni decir, es por acá. Pero si le si va a dar igual ir a ver esa obra que estoy haciendo o no, si da, si da lo mismo que se haga o no se haga esa obra, si yo siento que da lo mismo, si no hay algo que se pueda decir, que pueda ayudar a incluso a ver lo que ya se sabe pero desde otro lugar, ¿no? Porque no es más que eso, tampoco es para eh, abrirle la cabeza a nadie, ni... pero aportar algo, <laughs> claro. aportarnos mutuamente. ¿no? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en el exterior, que has trabajado mucho fuera del país? En... Fue buenísima, porque eh, como, como todo existe, a ver, ¿no? a ver cómo será. A mí me tocó empezar a trabajar afuera con un director muy grande, entonces a ver, la bancaré, estaré a la altura. Este así que en ese sentido fue muy halagador porque por eso, por darte cuenta de que sí, de que todo lo que me había pasado acá había sido bueno, de que los actores con los que yo había trabajado y los directores con los que había trabajado aquí me habían ayudado a formarme de modo tal de poder estar ahí y estar a la altura de la circunstancia. En realidad lo que más me alegró fue eso. Eh, a mí me fue muy bien y, y, y disfruté mucho y se me consideró muy bien. Pero yo nunca me olvidé que yo me formé aquí. Yo soy un actor formado en la Argentina. Este con compañeros argentinos, con directores argentinos, con el teatro nuestro, con el cine nuestro, con la televisión nuestra. Eh, y también eh, descubrí, vi, digamos, fui testigo de que nosotros, los que tenemos la suerte de poder trabajar afuera, tenemos la suerte porque han estado antes los Lupi, los Sorianos, los, los Brisky. Eh, los ferriños, todos esos que lo hicieron bien, Norma. Si no, eh, en algún momento se hubiera cortado fácilmente eh, este, esta migración. Este, <laughs> no nos hubieran dado bola. Entonces, esto es como decir, a ver, porque Maradona nació en Villa Fiorito, dónde cree que nazca? ¿En Noruega? No. Acá, acá está, acá jugó Sibori, acá jugó... Es lo mismo. Entonces... Tiene que ver con eso. ¿Y cómo es tu proceso creativo a la hora de, de encarar un, un personaje? ¿Cómo vas del guión al personaje? ¿Cómo es eso? Eh, muy... Anárquico, Eso no, no, no es igual. No, depende en el cine de una manera, en el teatro de otra. Uh -huh. eh, ¿Tenés alguno que nos quieras contar? O no, o sea, a lo mejor son no, más... Sí. Hay, hay gente que no le gusta hablar de su proceso no, no, creativo. No, no sé... No, cómo. porque... No, sí, es que no lo tengo muy claro también, ¿sabes? No tengo una... A mí me gusta, yo uso mucho la música, por ejemplo. En el cine, a mí me gusta leer escuchando música. Mm. La que yo creo que tiene que ver con la historia, si sé cuál va a ser la música, escucho esa, pregunto, le pregunto al director si lo tiene claro. Si, eh, y, y, y no me gusta saber todo en el cine. Eh, Elijo guardarme, esperar a ver qué va a pasar en el momento, en el lugar, y con el compañero o la compañera. Tomar en cuenta al director de fotografía, uh -huh. al sonidista, que por ahí me va a pedir que se me tiene que escuchar, eh, al, al director de fotografía que me va a pedir que no, me, no salga. Entonces todo eso te condiciona. Mucha técnica. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de filmar. Eh, y en el teatro, el, el proceso de los ensayos dependen del director. Entonces, no siempre yo ahora llevo. Esta es la tercera obra que estoy haciendo con el mismo director, entonces con Javier Dolte. Ya sé cómo trabaja, yo sé que Javier trabaja ahí. El, en todo caso, el análisis de texto lo hacemos, pero en acción, uh -huh. no sentados en la mesa ni. Eh, entonces no siempre es de la misma manera. Yo, eh, a mí me gusta opinar. Yo creo que forma parte de, de, de mi compromiso con la tarea, opinar y no siempre cae bien. <laughs> eh, pero yo lo hago igual, porque, porque digamos, uno no es un, un robot, ni un loro repetidor. De todos modos. Eh, soy más eh, dócil de lo que puedo parecer, sé que el director es el que tiene la última palabra, entonces voy a intentar en todo caso intercambiar y si llegado el momento el director me hace saber que no y me convence y, me, y bueno, de que, de que es eso lo que él quiere hacer, bueno yo hago lo que, lo que quiera el director, en cualquier caso me cuidaré después de volver a trabajar con alguien con quien no me llevo bien trabajando, pero como en cualquier actividad, son las reglas del juego. Claro. ¿no? Pero como no tengo una formación, no tengo una manera. Está clarísimo. ¿Y cómo te llevas con este famoso factor éxito o trabajo? Éxito trabajo, éxito en el trabajo sí. fracaso. Nosotros hacemos así que es sí, medio tonto, sí, pero sí. porque creemos que son palabras medio riesgosas. El rating, las críticas de la gente, las críticas de los, sí. este, los periodistas. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con todo eso? Eh, ¿Cómo puedo? Eh... No, no le doy mucha bola, la verdad eh, yo elijo hacer las cosas para mí primero, que soy muy exigente, más que, que muchos críticos incluso. Eh, entonces, en, en función de eso, eh, como también soy muy obsesivo, eh, quiero que las cosas salgan bien. Si yo siento que la cosa está bien, eh, si estamos de acuerdo con lo que queríamos contar, con la manera en la que lo queríamos contar. El cine, por ejemplo, es tan difícil que a veces no llegas a contar la historia que querías, por motivos extras, por tiempo, por presupuesto, porque es exterior y te llovió dos días seguidos y entonces, no sé, por mil cosas pueden ocurrir. Entonces, ver la película y sentir que es la película que queríamos contar, que nos habíamos más o menos puesto de acuerdo en contar, ya eso es un éxito para mí. Si después vienen o no, viste cómo es el cine, lo que pasa con el cine, el, el, la película se estrena el jueves y a la una de la tarde ya saben si te la sacan de salas, si cuántas pasadas le quitan, en ese sentido creo que hay mucho por hacer todavía. Eh, el teatro es lo mismo, uno no sabe qué es lo que quiere la gente, entonces el éxito y el fracaso son, alguien dijo, esos dos farsantes, y es verdad, yo qué sé. Eh, yo me llevo bien con la tarea, a mí me gusta jugar a que soy otro, y todavía sigue siendo lo que más me gusta. Lo demás es aleatorio o, o consecuente con algunas cosas, pero bueno, no, no. Por supuesto que uno quiere que la gente venga y que todo el mundo hable bien y que todos digan qué divino y que te den todos los premios y que vengan mil personas por día, pero eso no ocurre. Eso no ocurre. Entonces el motor no puede ser ese. El motor tiene que ser hacer las cosas bien de modo tal que lo otro sea una consecuencia. Uh -huh. ¿Y en el oficio eh, a qué le tenés temor? ¿En qué te sentís vulnerable como actor dentro de tu oficio? Y uno siempre quiere acertar. Uno, hay, hay un costado de uno que, no, que nunca está del todo seguro. Yo creo que la inseguridad es el peor enemigo de este oficio. Eh, es algo que a mí no me cuesta. Digo, yo tengo, intento equivocarme con seguridad. Claro. ¿no? Sí. Es decir, la voy a... Si te equivocaste a embromar, al 100%. Pero la voy a bromar sí. como si fuera y, Daniel sí. Day Lewis. Este, claro. Entonces, eh, es un problema que podría decir que no tengo. Pero uno sabe que tiene que laburar y que tiene que... A mí hay... Cierta cosa corporal que me cuesta, que me. Ahora, por ejemplo, en la obra que estoy ensayando, bailo. Y yo siempre sentí que no tengo gracia para bailar. Siempre me. me y siempre me dijeron que bailaba mal. Y siempre, y yo también creo que bailo mal. Yo, yo me lo creo. Yo creo que bailo mal. Entonces es un es un tema, tengo un tema con eso. Este... Y cómo lo estás llevando. Eh, mucho, ensayo. Pido, mucho ensayo, pido más ensayo de coreografía. Sí, este, no, pero bueno, qué sé yo. Como todo, es todo laburo. Laburando, laburando, ensayando, ensayando, ensayando. Le perdés el, el miedo y, y te soltás. Y, eh, hay algo que yo he intentado laburar que es eh, contra la ansiedad. Uh -huh. eh, esto lleva tiempo. Lleva una vida. <laughs> Así que hay que tener paciencia y entregarse y, y, y hacer esto como algo que uno eligió hacer. Y lo que yo no, no lo que sí no me, no me permito es no estar a la altura de este oficio que yo elegí y que me permite desarrollarme, crecer, ganarme la vida, educar a mis hijos, alimentarlos. Entonces, pavear con esto no, no me gusta. ¿Cómo ves el, el cine, el teatro, la, te, la TV hoy en general? Recién dijiste algo sobre el cine, que sentías sí. que había mucho por hacer con el tema sí. bueno, de las películas, esta primera sí. semana, primer semana tan crítica. Sí, yo creo que hay que lograr que el cine tenga tiempo, de que la gente se entere de que tal película argentina se está dando uh -huh. y de que puede ser buena y de que puede, merece ser vista. Creo que en ese sentido habría que hacer algo con la cuota de pantalla, exigir una cuota de pantalla bien alta, que cada sala. Esté obligada a determinada cantidad de semanas por año de pasar cine nacional. Eh, creo que en cuanto a calidad, hay muy buen cine y muy mal cine, como en todos lados. Hay cine bueno y cine malo, hay cine regular en cualquier país. Nosotros tenemos una buena cantidad de, de directores y de actores como para hacer buen cine y buenas ideas. Y, uh -huh. Eh, no, es esa, no es eso lo que está en crisis, la creatividad, ni en el cine, ni en el teatro, ni en la televisión. La televisión elige por los tiempos eh, ciertas temáticas más fáciles, más sencillas de resolver. La televisión en general es... Eh, eh, los tiempos de la televisión van en contra de lo creativo, en cualquier caso. Uh -huh. En la ficción mucho más se nota. Eh, hay muy buenos actores laburando en televisión. Creo que hay que levantar la puntería en las historias, en los autores. Creo que es eso, si, si, si me dieran a, a, a opinar a mí, yo diría que es lo que hay que hacer es buscar eh, más autores. Uh -huh. Creo que habría que dejarles desarrollar la historia. Contra Creo que habría que contratar a un autor en el cual se confíe ponerse de acuerdo en de qué se va a hablar y decir, bueno, escribíme los 26 capítulos y hasta que no me los escribas y hasta que no estén escritos no empezamos a grabar. Creo que sería una forma de darnos tiempo a todos. No es una utopía, se puede hacer, se hace. Se ha hecho, ¿no? También. Y en cuanto al teatro, este, este es un país ejemplo de teatro. Eh, ya, ya a esta altura ya, ya no solo... La ciudad, ya no solo Buenos Aires, que en sí mismo lo es. Pero en, muchos, en muchas ciudades del país hay eh, grupos, formadores de teatro, de actores, eh, elencos, gente que va a ver incluso las obras que van de Buenos Aires. El, 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 el argentino es un consumidor de teatro como pocos, eh, como en pocos países en el mundo. En Buenos Aires, particularmente en los últimos años, la calidad de espectáculos del circuito, el llamado circuito comercial, se ha elevado de una manera. El, el año pasado había. Este año que está terminando, tenías una cantidad de actores en la calle Corrientes que, pues sepa, era se empezó a mezclar mucho la calidad con absolutamente con, la con, con buenas obras, estupendos actores, figuras. Eh, así que es, es un momento del teatro buenísimo. Creo yo acompañado por un buen momento social y económico, ¿no? Que es eh, nosotros, los actores, cuando hacemos teatro y hacemos gira, recorremos el país de verdad no como dicen algunos políticos que recorren el país y dicen yo veo lo que le pasa a la gente los actores que hacemos gira vemos y sabemos lo que le pasa a la gente a mí me tocó recorrer el país en el año 2000 con una obra de teatro que hacía y después lo volví a recorrer en el 2007 y después en el 2010 y en el 2011 y entonces eh, me iba bien cuando me iba bien, también veía los restaurantes llenos y, y sabía que la semana anterior le había ido bien al otro compañero y que dentro de 15 días iba a ir otra compañera y le iba a ir bien también. Y, y se veían los negocios con la gente consumiendo. Eh, lo bueno es que este es un, un, un pueblo que, que consume cultura. Cuando tiene posibilidad de consumir, de gastar plata, consume teatro, cine. Este, Así que estamos a la altura de cualquiera. ¿Cómo viviste el comienzo de Sagay? ¿Lo, viste, lo viviste de, de cerca, de lejos? Yo sé cómo no lo voy a vivir de cerca, con Marrale al lado todo el tiempo. Sí, 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 sabía, sabía. Este, con mucha felicidad. Eh, la verdad es que, como, creo que como muchos, un poco escéptico al principio de que pudiera llevarse a cabo y muy sorprendido de lo que han hecho en tan poco tiempo. Y por supuesto que agradecido, porque eh, laburar para el futuro es algo que, o, o para los demás, o para los que vienen, es algo que no es muy común de ver en, en la gente. Y, y el nuestro siempre ha sido un colectivo eh, catalogado de muy individualista. Claro. Y, y bueno. Zagay eh, es el ejemplo de que no es así, de que se labura para los demás, con los demás y por los demás. De los actores para los actores. Sí, claro, como debe ser. Es así, es este, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Parece una verdad de perogrullo, pero no siempre ocurre. A mí me gusta pensar en, en que estos oficios que uno elige hacer te obligan a estar a la altura. Es como honrar la vida, ¿no? Eh, quisiste ser actor, sos actor, te va bien. Y bueno, y dale, hermano. Eh, valoralo. Eh, es, no es cualquier cosa. Hay mucha gente que tiene que ganarse la vida con cosas que no le gustan. Yo, es un problema que tengo que, que es que a mí me cuesta considerar mi trabajo como un trabajo. <laughs> y es un problema, no está bien, porque es un trabajo. Claro, sí, sí, totalmente. Yo sé que es un trabajo. Pero, Pero es muy bueno, común entre los actores. Sí, que no sí, eso, sí. Sí. Este, a mí me tocó. Yo di, tuve que trabajar de verdad, yo hice otras cosas que no me gustaban. Y entonces. Eh, 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 conozco la diferencia. Así que. Bueno eso. Muchas gracias. De nada. Un aplauso para. Ari.